Estamos aquí con Felo, director de Videoclip. ¿Cómo estás, Fabio? Tranquilo, gracias por la invitación. Ya aquí fajado. Oye, desde las 7 de la mañana estás trabajando este videoclip. ¿Estás un poco cansado o ya estás acostumbrado a esto? No, ya eso es normal ya del oficio. 7 de la mañana hasta que se acabe. ¿Cómo está siendo la oportunidad de hacer un videoclip junto a Kendall, junto a Alex Duval? ¿Cómo está siendo la experiencia? No, súper buena. Yo y tanto con Alex Duval como con Kendall tengo una gran trayectoria junto haciéndole videos. A Ale le he hecho gran parte, creo que puedo decir que el 80% de los videos de su carrera. Y con Kendaya, desde que él estaba en antiguas agrupaciones, igual le he hecho muchas cosas. Incluso ahora reciente sacamos medio como un documental de él aquí en La Habana, que se llamaba La Verdadera Salsa desde La Habana, Cuba. Y aquí súper contento, esta unión la estaba esperando hace rato y agradecido que yo haya sido el encargado del videoclip. ¿Son muy exigentes ellos o normal? Sí, como todos los artistas, son artistas, les gusta que el trabajo quede bien, son bien exigentes, pero nosotros siempre tenemos buena comunicación. Yo me llevo muy bien con los dos, como te decía anteriormente, y se disfruta mucho el proceso de trabajar con ellos. Hey, papi, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, hermano. Hay gente de Felo, director del video, ustedes. La luna la caliento como el sol. Yeah. Para la calle chimpante. Ahora dice que pi como Cardi. Combo a mitad flow canter. Vamos pa' los azul y que no con infrante. Contigo quiero hacer locura. Hoy es noche travesura. Quien se lo meta, aquí en la discoteca. La vampería el tú. ¿Qué tal? Así estamos aquí con Black Duval. Gracias por estar aquí. Me dio el canal de Chunguito representando todas las noticias. Ya tuvimos hace poco una entrevista, así que invitado aquí al set de grabación del Ascensor, nuevo featuring, no sencillo, con Kendall. Yo te iba a decir, ¿cómo estamos con Kendall? ¿Cómo ha sido la química entre ustedes? ¿Cómo ha sido? Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, hace más de 7, 8 años, y hemos tenido mucho contacto, nos hemos hecho panas, hasta que ahora la vida quiso que nos juntáramos esta canción. Estuve en Cuba hace poquito, el viaje anterior a este. Y le mostré esta canción, le encantó, le metimos toda la magia, sus versos, sus cosas, le metió su flow que está rompiendo ahora mismo, me gusta mucho lo que hace. Y creo que es la canción indicada para el verano, para bailar, para dos artistas de la nueva generación que están representando nueva música. Así que espero que la gente lo acoja y lo disfrute. De nuevo vuelves a grabar con Felo. ¿Cómo es trabajar con Felo? ¿Sabes? Vive mi vida. Eso es, no es más que no. Yo agradecido que siempre esté ahí para mí. Yo trabajo con muchos realizadores, pero él y yo tenemos una química bien especial en los videos. Siempre le gustan mis ideas, le gusta lo que yo le propongo y él la convierte en realidad, que a veces es muy difícil llevar una idea, a veces uno está grabando y dice esto es lo que me imagino, se lo hemos realizado y no es lo que uno esperaba. Con Felo nunca me ha pasado eso, siempre le llevo la idea y me dice te voy a hacer esto por aquí, por aquí. Cuando ya vemos el video, ya era lo que yo realmente
buscaba. Así que serán muchas las veces que verán a la escuela. Además, es una tremenda persona, así que va a poder. Hermano, muchas gracias. Gracias a ti, papi. Mi gente, ustedes saben, estuvimos aquí con Ernesto Urbal. Seguimos aquí en los videos del sol. Yeah. Ella salió pa' la calle sin ropa interior, disimulaba las notas con los lentes Christian Dior. Andaba con sus amigas, yo la encontré, se perdió. Y no llegamos a la cama, lo hicimos en el ascensor. Sol, sol. Si tú quieres repetirlo, dame un call, call, call. Estaba fría, por eso le di calor. Ahora sí que sí, estoy aquí con la verdadera salsa. Dímelo, Kendall. Oye, video con Duval, reencuentro con Felo después de tanto tiempo. ¿Cómo ha sido? En familia, estamos trabajando aquí en familia. Duval es amigo mío hace años y Felo fue el que inició todos los videos cuando entré en Cuba Libre. O sea que estamos trabajando en familia. Yo sé que este producto va a ser del agrado de todas las personas. Eso te quería preguntar, ¿qué expectativas tienes de este tema? Que yo lo estaba escuchando y la verdad está muy pegajoso. No, esto es un éxito. Esto se va a pegar. Se va a pegar, tú crees que es un palo. Oye, te quería preguntar, estuviste dando un concierto ayer y terminaste a las 4 de la mañana y hoy estás aquí de nuevo, activo. ¿Cómo tú haces para gestionar ese tiempo y estar siempre al máximo? No estoy siempre al máximo. Pero nada, papi, es lo que toca, estamos dándole. Esto es un momento que hay que, mientras más presión tú metas, mientras más tú trabajes, más la gente se va a conectar contigo. Estamos en esa faceta, entonces nada. Mañana tengo otro video de nuevo, así que sin bajarle. Duro. Oye, te quería preguntar si todavía sigue en pie el sueño del concierto masivo que quería hacer. Me dijiste en la entrevista que tuvimos que estabas en proceso de permiso y de papeles. ¿Sigue en pie eso? Por supuesto, eso sigue más que en pie. De hecho, es una deuda que ahora la tengo más todavía porque ya he venido dos veces a tocar aquí. Entonces mi público real, ¿sabes? Las masas, el pueblo, los chamaquitos que me siguen a mí no tienen el presupuesto para estos eventos privados que he estado haciendo. Entonces ahora tengo más ganas de hacerlo todavía. Ahora cuando lance el álbum en abril, voy a venir después que lance el álbum y vamos a hacer aquí un evento súper lindo, se los prometo. Súper duro, güey. Kendaya, muchas gracias. Gracias. Mi gente, ustedes saben, se lo dijo Kendaya. Seguimos aquí en Chunguito Backstage. Si tú quieres repetirlo, dame un call, call, call.